Señores ex cancilleres de la República, señor embajador Javier Pérez de Cuellar, señores congresistas de la República, señores miembros del cuerpo diplomático de países hermanos acreditados en el Perú, señores miembros de Cancillería, nuevos miembros que se agregan, se incorporan a nuestra Cancillería, señores familiares de los nuevos terceros secretarios, señoras y señores, es para mí muy grato participar en esta ceremonia de clausura del año académico y darle la bienvenida a una nueva promoción de futuros embajadores que van a llevar el nombre del país en alto a los distintos lugares de la tierra. Quiero también reconocer hoy día el trabajo de nuestra directora de la Academia Diplomática, el reconocimiento a la mujer dentro de lo que es las relaciones exteriores que lleva el Perú. Pero además, quiero señalar el respeto que el país tiene a nuestra Cancillería y a la forma como históricamente ha defendido los intereses nacionales. Hoy día estamos saliendo de un proceso en el cual nos han llevado dos países hermanos, Chile y Perú, a recurrir para allanar nuestras diferencias, recurrir a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Por eso también quiero aprovechar ahora para saludar el trabajo de la misión que ha venido desarrollando el embajador Alan Wagner y todo el grupo de embajadores, ex cancilleres también de la República, que han trabajado, juristas que han trabajado, todo un equipo que tal vez la ciudadanía no ha apreciado, simplemente ha visto a la gente, los coagentes, pero hay detrás de ellos todo un equipo que ha venido trabajando a fin de poner en alto, poner con claridad las fortalezas de nuestros argumentos señalados en la Corte Internacional de Justicia. El Perú está creciendo, y está creciendo de manera acelerada, de manera importante. Ahora tenemos más que defender. La defensa de los intereses nacionales se hace en todo el planeta. Por eso es que hemos aprobado un plan multianual para la creación de 5 embajadas o consulados por año, de tal manera de llevar nuestro mensaje, llevar nuestra presencia a sitios, países en los cuales todavía no hay una embajada o un consulado del Perú. Asimismo, quiero felicitar por el nombre de la promoción del general Edgardo Mercado Jarrín, representado ahora por la señora Gladys, porque también es un justo reconocimiento al gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del general Juan Velasco Alvarado, que a través de su canciller, Edgardo Mercado Jarrín, nuestro general, al cual he tenido el honor de conocer, abrió las puertas de las relaciones internacionales del Perú a todo el mundo. Países donde antes se suponía que era políticamente no correcto tener relaciones diplomáticas, pues se abrieron y fue para bien. Asimismo, este insigne peruano supo reconocer el esfuerzo de los diplomáticos como el embajador José Pérez, Javier Pérez de Cuellar y tantos otros diplomáticos a los cuales también trabajó con ellos. Por eso creo que es importante este reconocimiento del nombre de esta promoción. Asimismo, he escuchado las palabras de la nueva tercera secretaria y es verdad cuando dice que hay que agradecer a los padres. Creo que una virtud
que debemos cultivar es el agradecimiento. Es muy difícil que alguien se haga solo en la vida. Siempre necesitamos de otras personas, recurrir a una ayuda. Y qué mejor ayuda que es la de nuestros padres, que nos han permitido continuar, seguir esta carrera, culminar esta carrera para poder graduarnos hoy día. Y probablemente en los años que vienen muchos de ustedes viajarán a distintos destinos en los cuales se alejarán de su familia. Por lo tanto, es importante decirles a todos sus padres y sus madres muchas gracias por el esfuerzo que han hecho hoy día, que nos permite contar a Cancillería con una nueva promoción que va a darle una inyección, va a darles sangre joven a nuestra Cancillería. Hoy día, vuelvo a repetir, como el Perú va creciendo de manera importante, el nombre del Perú se está poniendo en las vidrieras del mundo, gracias a su economía, gracias a sus industrias, gracias a su gastronomía, entre otras activos que estamos fortaleciendo. Hoy día el trabajo de la Cancillería es más dinámico. Es más dinámico porque, como dije, hay más que defender. Y tenemos que explorar áreas, no solamente en el tema de soberanías, porque abrigamos que con la solución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya se solucionen las últimas diferencias limítrofes que tenemos, y por lo tanto tenemos que enrumbar, fortalecer otras áreas más de lo que es la defensa de los intereses nacionales en el mundo. Por eso es necesario que las promociones hoy día salgan con un bagaje cultural importante que les da la academia, que salgan con una cultura universal, que salgan con los valores propios de la Cancillería. Y eso es lo que esperamos de estas nuevas promociones. Necesitamos diplomáticos, como siempre lo hemos dicho, que dominen idiomas, que dominen la cultura general. Van a tener la oportunidad en los diferentes puntos que lleguen del mundo a hacer cursos de posgrado, doctorados, y eso lo que hace es poner en valor a nuestros diplomáticos. Yo quiero en ese sentido resaltar la vida del diplomático, la carrera diplomática, porque en algún momento de mi vida he pertenecido también a la carrera diplomática y he podido apreciar el esfuerzo de las embajadas, el esfuerzo de los consulados, defender los intereses nacionales, lugares donde tenemos población que requiere un apoyo, una defensa, una orientación, está el consulado. Países donde necesitamos fortalecer nuestra presencia, está la embajada con su embajador a la cabeza, llevando los intereses del país a las instancias más altas de los países anfitriones. Todo esto es un esfuerzo que nos permite hoy día avanzar en ganar respeto, en ganar solvencia, en ganar fortaleza internacional. Por eso, mi agradecimiento a Cancillería, mi agradecimiento al ministro de Relaciones Exteriores, a los ex cancilleres de la República, que han venido poco a poco avanzando y colocando al Perú en el lugar que tiene que estar. La tarea no está terminada, todavía falta avanzar más. Hoy día hay muchos temas que se debaten, hay muchos intereses del país en cuestión, como es participar en la OCDE, como es participar de manera más activa en organismos multilaterales, como es participar en todo lo que sea el desarrollo antártico, de tal manera que el Perú no se quede aislado de las grandes discusiones, de los grandes temas que hoy día se están debatiendo en el mundo. Así también tenemos que remarcar nuestra preocupación sobre la situación económica que se vive en Europa. Estamos trabajando una política económica seria, responsable, que permita poner un paraguas
frente a lo que se venga y a lo que ya se está viniendo de la crisis internacional. Necesitamos trabajar de esa manera con las embajadas europeas para tener un análisis más oportuno de cómo va la situación. Asimismo, el Perú hoy día tiene una participación muy importante en lo que es el foro Asia-Pacífico. Es un foro importante en el cual hoy día el Perú, a través de la Alianza del Pacífico, tiene una fortaleza junto con Chile, con Colombia y México para participar en este foro comercial, en este foro de integración con los países del Asia. Necesitamos fortalecer nuestras delegaciones diplomáticas en los países del Asia. Asimismo, tenemos que mirar hacia el entorno regional. La política del Perú es una política de integración regional. Hoy día tenemos la presidencia pro tempore de UNASUR y nuestra tarea, nuestra responsabilidad y nuestra preocupación es el fortalecimiento de UNASUR y que poco a poco bloques como el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones puedan acercarse más dentro de lo que es el gran marco UNASUR. Necesitamos, por lo tanto, una política más agresiva en el tema de participación del Perú en todo lo que son bloques de integración regional. Y también necesitamos la presencia de ustedes en las fronteras del territorio nacional para todo lo que es la labor consular, la labor diplomática. En fin, tienen mucha tarea por hacer, hay muchas responsabilidades por asumir y como dice el juramento, tienen que hacerlo con profesionalismo, con lealtad, guardando el secreto y además guardando siempre y cultivando siempre el amor por el Perú, por nuestra tierra. Si algo tenemos que señalar de coincidencias entre la carrera diplomática y la carrera militar es el amor a la tierra, es la defensa de los intereses nacionales y creo que con estas promociones que estamos viendo salir de Cancillería, de la Academia Diplomática, creo que estamos yendo por un buen camino, creo que la carrera diplomática se viene consolidando y para terminar, desearles éxitos a todos ustedes. Decirles ya un poco más amicalmente que es una carrera larga, que no vayan a desfallecer al primer golpe. La diferencia entre el fracaso y el éxito es el que logra levantarse después de un golpe, después de haber caído. Que uno puede pasar momentos muy difíciles, pero que no nos agobien esos momentos difíciles, no nos ahoguemos en un vaso con agua. Que todo es pasajero y que en algún momento el esfuerzo callado, profesional, leal que ustedes lo están haciendo, en algún momento va a ser reconocido porque la justicia busca siempre un equilibrio. La vida es así. Así que yo les digo, lo importante es que compitan sanamente, lealmente entre ustedes y que den lo mejor de sí. Que tengan en cuenta que no solamente están llevando el apellido, lo están llevando a todos los lugares a donde vayan a trabajar, sino están llevando la imagen del Perú. Están llevando el respeto que le tenemos los peruanos y las peruanas a nuestra patria y ustedes son los primeros que tienen que ir a los diferentes lugares a donde se les envíe a llevar esa imagen exitosa del Perú y por lo tanto es importante que siempre mantengan la moral alta, que siempre sean dinámicos, proactivos, que siempre busquen ir más allá de lo que se les pide. La diferencia entre el 1 y el 2 en carreras de 100 metros son segundos o décimas de segundos. Así también son las diferencias. Solamente hay que hacer un poco más y hacer que ese poco más que uno hace adicionalmente se vuelva una costumbre, un hábito. Formen familia, sean padres y madres responsables. El mejor ejemplo que le van a dar a sus hijos es el respeto a la familia, es su trabajo que van a hacer en los lugares a donde la Cancillería los envíe. Y por lo demás, creo que van a ser hombres y mujeres de bien. Muchas gracias a todos ustedes y declaro clausurado el año académico 2012.